Muy buenos días a todos, gracias por el espacio. Bueno, además de ser candidato o estudiante de doctorado del Instituto Max Planck, también investigador asociado del COIBA AIP, una asociación de interés público, pasante del Instituto Smithsonian y miembro del Movimiento de Ciencia en Panamá. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de un diagnóstico de la vida silvestre y la conectividad de los bosques en Panamá. La razón de esto es que el pasado 3 de marzo, el programa de ambiente o el Departamento Ambiental de las Naciones Unidas emitió un comunicado donde se sugería que los países empezaran a hacer una evaluación de cuáles son las amenazas para los ecosistemas y la vida silvestre. Y las excelentes noticias es que gracias al trabajo de una cantidad de instituciones y de colaboradores de diferentes partes del mundo, ya en Panamá existe una literatura científica muy reciente de los últimos datos colectados de los últimos 10 años que nos permiten ya tener este diagnóstico disponible. Entonces ya tenemos la ciencia para tomar las decisiones de políticas públicas ambientales, que es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo en las mesas consultivas. Entonces, cuando vemos el mapa de cobertura boscosa del país, sí es cierto que tenemos una cobertura legal que indica que hay un 65% de bosques y otras áreas protegidas. Cuando vemos ese cómo se define cuáles son estas categorías de bosques, entonces encontramos, por ejemplo, que es bastante variado, ¿no? Es muy disperso entre bosques maduros, secundarios, cativo, carey, mangle, bosques plantados de coníferas, de latifoliadas, es decir, pino y teca, por ejemplo, rastrojos y vegetación. Entonces, ¿cómo todas estas categorías, si realmente son funcionales para los ecosistemas? Es lo que la ciencia nos permite entonces evaluar a través de esta, por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no? Esta publicación reciente, bien reciente, que salió en enero de este año, de la investigadora Ninón Meyer, en colaboración con otras personas, incluyendo Ricardo Moreno, donde nos dice que la cobertura boscosa para el país no permite una conectividad continua para especies de gran tamaño, ¿no? Los mamíferos podemos categorizarlos en mamíferos de gran tamaño, como jaguar, tapir, venado de cola blanca, el zaino de labio blanco, puma y zaino de collar, y el tamandúa. Las especies de tamaño mediano, como el corzo, el venado corzo y el ocelote, y las especies pequeñas de las cuales vamos a hablar posteriormente. Cuando vemos entonces que para estas especies de gran tamaño o megafauna, vemos que la conectividad de ellos, las probabilidades de que estas especies estén ocupando diferentes áreas del país, no es continua para todas las especies. Entonces, esto es un indicativo de que hay algo que está pasando con la conectividad que no permite que estas especies puedan movilizarse a lo largo del país. Cuando hacemos un zoom a una área en particular, porque es la área que coincide en todas las especies donde no hay mucha conectividad, es la cuenca del canal. ¿Y por qué la cuenca del canal es un área de interés? Primero, porque es la franja más angosta del país, por eso fue que se hizo el canal en esta región, pero además hoy día es un paisaje mixto que incluye plantaciones de teca, áreas fragmentadas, hay actividad de agricultura de baja escala, hay actividad de ganadería de baja escala también. Hay poblados humanos, están estas áreas, parques nacionales y un sistema de carreteras también que atraviesa en diferentes direcciones. Cuando nosotros comparamos las áreas protegidas que están dentro de la cuenca del canal, como el Parque Nacional Soberanía, el Monumento Natural de Barro Colorado, Camino de Plantaciones, que también es parte de Soberanía, y San Lorenzo, en contraste con áreas de bosques más conservadas como Cana, Pirre, Portobelo, Sierra Llorona, Cocobolo, y con otras áreas de parques, de áreas fragmentadas que están dentro de la cuenca, en diferentes puntos, que son todos estos puntos rojos que vemos dentro del mapa. Cuando contrastamos esto, lo que nosotros vemos es que la composición de mamíferos en las áreas muy prístinas es bastante completa, ¿no? Hay mamíferos de todos los tamaños, hay mamíferos grandes, medianos y pequeños. Cuando hacemos un contraste luego a las áreas protegidas dentro de la cuenca del canal, lo que observamos es un patrón donde hay una ausencia
o una poca ocupación de especies de gran tamaño, ¿no? Y cuando vamos a ver a todos estos fragmentos que están dentro de la cuenca del canal, entonces vemos que está predominado por especies pequeñas, especies como los ñeques, conejos pintados, armadillos, ratas espinosas y zarigüeyas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué los estoy marcando en verde, en amarillo y rojo como si fuese un semáforo? Porque ya está en rojo, eso es una alerta de que hay que frenar esa fragmentación y ese sistema, hay que revertirlo. Y una de las estrategias para eso, o lo necesario de eso, no es nada más para la fauna, sino también porque eso tiene unas consecuencias para los humanos. Ocurre que también con datos colectados de aquí en Panamá, nosotros hemos aprendido que las garrapatas, que hay un montón de garrapatas, son casi 50 especies de garrapatas en el país, las garrapatas tienen una afinidad por especies de más tamaño, ¿no? Porque son especies que se movilizan a larga distancia y que también le permiten a las garrapatas viajar a más distancias dentro del bosque. Así que para ellas, muchas especies de garrapatas van a estar en mamíferos grandes. Cuando vamos a mamíferos pequeños, el número de especies de garrapatas disminuye. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros fragmentamos y no facilitamos el desplazamiento de mamíferos grandes, entonces tampoco estamos facilitando el desplazamiento de esas garrapatas, o esas garrapatas van a dejar de estar en el área al igual que los mamíferos grandes. Y las garrapatas que se van a quedar son las garrapatas, las pocas especies de garrapatas, ¿no? Así como pocas especies de mamíferos. Pero cuando hay pocas especies de mamíferos, esos mamíferos pueden tener más abundancia en un área. Y asimismo las garrapatas también pueden tener mayor abundancia relativa dentro de ese área. Y el problema de eso es que entonces las diferentes especies de garrapatas pueden tener diferentes, ser portadores de diferentes enfermedades, de diferentes virus, no enfermedades, sino virus que pueden entonces producir enfermedades. Y entonces esto es algo que implica salud pública, ¿no? Adicional a eso, hay otro tema y es la prevalencia de virus en la vida silvestre. Cuando nosotros evaluamos utilizando dos especies como modelo, una especie de murciélago y una especie de roedor, en las áreas más fragmentadas del país, nosotros ya tenemos una prevalencia de infecciones de un virus de hepatitis en una especie de murciélago. Y ese virus de hepatitis es muy similar genéticamente al virus de hepatitis que hay en los humanos. Ese es el virus de hepatitis B. Al mismo tiempo, ya está cambiando también la dinámica de las infecciones de epacivirus. El epacivirus es un virus que produce hepatitis C y es en humanos es hepatitis C, pero también el epacivirus existe en la vida silvestre, en este caso en las ratas espinosas o comúnmente llamados mocangue, que es parte de la dieta en algunas comunidades del país. Así que ya eso es algo también que preocupa. Entonces, una solución para todo esto, que no es un tema que ya viene hablándose hace mucho tiempo, es reforestar. Y bien, reforestemos. Pero, ¿qué pasa cuando reforestamos? El método tradicional que había sido utilizando plantaciones para con fines comerciales, si estas especies realmente están incluidos dentro de estas categorías de cobertura boscosas, están contribuyendo con la conservación, entonces también deberían contribuir con el paso o el establecimiento de vida silvestre. Y con un año de datos en plantaciones de teca, acacia, mixto que incluye pino, membrillo y especies nativas, pero es pino, mielina, etcétera, nosotros podemos ver que la diversidad de mamíferos en estas áreas es baja. Y son especies de tamaño pequeño. Son muy similares a las áreas fragmentadas dentro de la cuenca. Y estas plantaciones que estoy mencionando están ubicadas dentro de la cuenca del canal. Porque dentro de la cuenca del canal hay muchas tecas. Entonces, hay que ir pensando cuál va a ser la estrategia para revertir esto, porque vemos entonces que la plantación de teca, que es la de que mayor territorio ocupa dentro del área y dentro de esto que muestreamos, es la que menos diversidad de mamíferos alberga. En contraste, por ejemplo, con Melina, que es la que donde se observó 16 especies en contraste con Teca. Cuando vemos ahora qué tanto están ocupando las especies, tenemos que hacer un diagnóstico individual
como comunidad de mamíferos, pero luego individual por especie. Y nosotros podemos ver que especies que son indicadoras de un buen estado de salud de un bosque, por ejemplo, los frugívoros. Si hay frugívoros, quiere decir que también hay una diversidad de plantas que está que dan recursos a la vida silvestre. Pero cuando vemos cómo están los frugívoros en estas plantaciones comerciales, vemos entonces que su ocupación está debajo de 0.5 en general, ¿no? Y entonces, para otras especies también están como totalmente debajo de 0.5. Y eso no es un buen indicativo porque estas son las especies que sirven como dispersoras de plantas. Entonces, ellas ayudan a esa dinámica de mantener un ecosistema diverso y que las especies de plantas se muevan de un lugar a otro de manera natural. Por otro lado, cuando vemos especies que pueden ser un poco no tan alentadoras, por ejemplo, como las zarigüeyas o el armadillo, que pueden ser portadoras de enfermedades, por ejemplo, el armadillo puede ser portador de lepra, vemos que el grado de ocupación en estos sitios es arriba de 0.5. Entonces, eso no es bueno. Entonces, tenemos este contraste de que las especies que son buenos indicadores están por debajo de lo que se esperaría y las especies que no son buenos indicadores están por encima de los niveles que se esperaría. Entonces, la ñapa es que estas plantaciones de teca, por ejemplo, vemos que es también donde hay una alta diversidad de termitas. Y ya eso tiene entonces una implicación de la calidad de la madera que pueda sacarse de estas plantaciones. Y también algo que esto es súper preliminar porque que haya una diversidad de termitas, de especies de termitas en estas plantaciones, no indica, no, no es garantía de que afecte la calidad, pero es algo que se debe evaluar en futuro cercano. Si queremos invertir más en este tema de forestal. O sea, en conclusión, podemos ver que a nivel nacional existe un déficit de conectividad para la megafauna, que la fragmentación y deforestación de los bosques promueve un escenario que representa una alerta para la vida silvestre y la salud de la población, los panameños. La ocupación de mamíferos de tamaño mediano y pequeño, que son indicadores de bosques sanos, están en bajas proporciones en estos sitios. Y los monocultivos de especies exóticas contribuyen muy poco con la conectividad para especies de mamíferos grandes. Entonces, como el tema de hoy es suelo, biodiversidad y forestal, alguna de las sugerencias que yo puedo ofrecer es que debemos reforzar estos corredores biológicos y que está muy alineado con lo que han mencionado los panelistas anteriores, a través de reforestación. Pero la reforestación tiene que ir acompañado de promover la diversidad de fauna también. Entonces, para ello necesitamos especies nativas y en particular especies frutales. Y en particular en áreas críticas donde ya hay prevalencia de enfermedades que pueden dar el surgimiento a zoonosis, como el área de la Cuenca del Canal, Los Santos, Santiago, donde se veía esta prevalencia del virus de hepatitis. Y establecer plantaciones comerciales, porque sí necesitamos el ingreso económico de ellas, pero en áreas donde no interfieran con la conectividad de bosques nativos. Entonces eso es otra evaluación también, porque entonces hay que considerar el tipo de suelo, que no interfiera con la conectividad para la fauna. Entonces es un tema como que le agrega más complejidad al negocio. Y yo creo que algo que con todo lo que han mencionado los panelistas anteriores también es que yo pienso que el subconsciente de todos está, así como dijo Isaías, está rogando por la creación o el establecimiento de un instituto o una asociación de interés público que se dedique a promover y el desarrollar las ciencias aplicadas en las áreas de ecología y biología para la conservación. Porque en este alineamiento de sostenibilidad y con todos estos compromisos que Panamá ha adquirido de objetivos de sostenibilidad, necesitamos entonces evaluar cómo está la comunidad de mamíferos, la comunidad de plantas, cómo estos nuevos hábitats que estamos proveyendo a través de plantaciones de reforestación con el proyecto de la Alianza funcionan, y luego entonces cómo el manejo de forestal influye en la diversidad genética de las plantas. Ese es un tema que aquí en Panamá, que a mi conocimiento no sabemos nada. Se hace un manejo que parece adecuado, pero necesitamos entonces evaluar si genéticamente todavía hay flujo genético para las plantas. Entonces eso también hay que considerarlo. Y ya. Ah, bueno, y casualmente, un proyecto muy especial que yo creo que es un
una apuesta que podemos tener como país, es como en esta línea de sostenibilidad, es las plantaciones nativas y café bajo sombra, que ya existen algunos proyectos establecidos por la ACP dentro de la cuenca. Entonces, casualmente, eso es mi investigación de doctorado, así que en 2 años les puedo volver a contar cómo va ese escenario, cómo contribuye estas plantaciones de café bajo sombra para la sostenibilidad o también para la vida silvestre. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio, por tu presentación muy, muy abarcadora, muy completa, la verdad, y ha generado muchos comentarios en redes sociales.